Vamos para atrás, ya, allá. A ver, atrás, por favor. Pasemos para atrás, por favor. Porque seguimos a 18 metros de los que increpan, insultan y lanzan gritos como Gora ETA. Esa ETA que mató a muchos trabajadores en este barrio y de la que sois cómplices. Estamos aquí para representar a 15.000 vallecanos. Estamos aquí para defendernos de todos vosotros, de vuestro odio, de vuestra violencia y para defenderles del marqués de Galapagar, del ridículo marqués de Galapagar y de los que como él han traicionado a la gente sencilla de este barrio, a la gente que ha perdido el empleo, a la gente que vive en la inseguridad, a la gente que no va a recuperar la prosperidad por culpa de las decisiones de este gobierno criminal. A la gente honrada, a la gente trabajadora, a la gente patriota de Vallecas, a la gente que quiere tranquilidad, la que vosotros no le dais, a la gente que quiere seguridad en las calles, la que vosotros impedís con los ocupas y con la inmigración ilegal, a la gente que quiere trabajar, a la gente que quiere prosperidad, a todos esos hemos venido a representar. Y nosotros vamos igual a Bilbao, a Gerona y a Madrid. Y vamos igual a Chamartín, a Tetuán y a Vallecas. Nosotros vamos a todos los sitios por igual, porque no distinguimos entre provincias, porque no distinguimos entre barrios. Y eso es porque no hacemos ningún tipo de distinción entre españoles. Y en todas partes decimos lo mismo. Y en todas partes vestimos igual. No nos disfrazamos y nos ponemos en la sudadera. No nos travestimos, tampoco disfrazamos nuestras políticas de unidad nacional, de defensa de nuestras fronteras, de expulsión de toda la inmigración ilegal, de expulsión de todos los delincuentes extranjeros, de defensa de la libertad que vosotros impedís en todos los terrenos, de defensa de la igualdad sin distinción en todo el territorio nacional, de defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres con la que vosotros queréis acabar. Y en defensa de la seguridad en las calles, de esa seguridad que hoy no ha tenido mucha gente aquí, pero que tampoco tienen muchas personas mayores, muchos jóvenes y muchas chicas, por la responsabilidad de este gobierno y de los que le apoyáis, de esa minoría que se cree que Vallecas le pertenece. Y Vallecas es de todos los vallecanos. ¡Presidente! Y también vosotros os disfrazáis de defensores de la libertad,
os disfrazáis como vuestro jefe de la dacha de Galapagar, ridículos e infantiles, y disfrazáis vuestras políticas, disfrazáis vuestros principios, defendéis el totalitarismo, el odio, el comunismo que acaba con la libertad, con la vida y con la prosperidad. Sí, con la vida, es lo que hemos intentado hacer, lanzando objetos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Y disfrazáis vuestras políticas de ruina, de muerte y de tiranía, como la que hoy padecemos aquí, con el disimulo del helicóptero y con el disimulo del Ministerio de Interior, que manda 150 policías con las manos atadas y hacer lo justo contra la voluntad de esos grandes y leales servidores públicos. Y hoy Vox está solo frente a todos los que atacáis la libertad. Vox es el único que defiende la libertad frente a un Estado de alarma perpetuo, frente a un Estado de alarma ilegal. El único que defiende la seguridad en las calles frente a los menas, las mafias y los ocupas. Y el único que defiende la prosperidad y que exige que se permita trabajar a los españoles y a los que se les ha prohibido que se les compense. Vox exige libertad frente a este estado de alarma arbitrario, frente a este estado de alarma que dice que tenemos que estar a un metro y medio de distancia para no contagiarnos de un virus, pero que coloca a 18 metros a personas que están lanzando piedras a la cabeza de la gente y que han provocado heridos. Ese estado de alarma que no ha evitado 100.000 muertos, que nos ha puesto a la cabeza de la muerte en esta pandemia, a la cabeza en todo el mundo. Ese estado de alarma que ha traído ruina, que ha llevado a 1 millón de españoles al paro y a otros muchos a los ERTES. Ante el silencio cómplice del Tribunal Constitucional, que una vez más no se ha pronunciado en una ofensa a la Cámara que representa la soberanía nacional, y en la que 52 diputados han presentado un recurso ante el tribunal, dos recursos que no han sido contestados. Y mira que era urgente recuperar la libertad, la prosperidad y el derecho a trabajar. Hoy la propuesta de Vox es clara: libertad total para los españoles, libertad de circulación por todo el territorio nacional, con medidas sanitarias, con distancia social, con mascarillas, pero sin ningún tipo de cierre, con ningún tipo de cierre provincial, con ningún cierre perimetral de nuestros barrios, con ningún toque de queda arbitrario. Porque casi desearíamos ser franceses o marroquíes en España, que pueden circular por todo el territorio nacional, mientras a los españoles no se les permite salir de su provincia o de su barrio. Pero lo que queremos en realidad es que los españoles que tienen derecho en nuestra patria poder pisar cada palmo de nuestro suelo, independientemente de las situaciones de epidemia y, por supuesto, a pesar de los criminales que hoy en la plaza nos han rodeado para agredirnos y para intentar lapidarnos a pedradas con la complicidad del ministro de Interior y de Pedro Sánchez. ¡Un maricón! Exigimos seguridad frente a la inmigración ilegal que ha acabado con la tranquilidad en las calles, frente a esos menas que importáis y que llamáis vuestros niños, frente a los ocupas que han acabado con la propiedad privada de mucha buena gente y de mucha buena gente sencilla en estos barrios, y también frente a los violadores, esos frente a los que se os llena la boca. Pero solo Vox, y veo aquí a muchas mujeres escuchándonos, solo Vox propone un endurecimiento de las penas para los agresores de mujeres. Solo Vox quiere encerrarlos en la calle, encerrarlos en la cárcel para siempre. Mientras tanto, ¿qué hace la izquierda? Dejad los pilotos, pero podéis liberar a los violadores, soltarlos una y otra vez para que vuelvan a delinquir y para que agredan a las mujeres en las calles. Esa izquierda fija que representáis y que no defiende a las mujeres. Todos los días vemos noticias de agresiones de este tipo. Incluso Ayuso ha llegado a decir que son niños, que son menores, indignada en el Parlamento de Madrid y abroncando a Rocío Monasterio. Pues si son niños, con sus padres a sus países. Y si son delincuentes, a las cárceles de sus países. Pero fuera de España, fuera de nuestras calles y fuera de nuestros barrios. ¡Muy bien! 4.000 euros al mes cuesta cada uno de los niños
de Podemos o de los menores que dice Isabel Díaz Ayuso, 4.000 euros al mes, con una décima parte, sueñan muchas viudas, muchos parados sin prestaciones y muchos jóvenes sin futuro a los que no representáis. La izquierda pija ante la que estáis arrodillados todos los que hoy vociferáis desde ahí, esa izquierda pija que os domina desde Galapagar, que se baña en su piscina y que se ríe de vosotros, se permite lujos con los que los trabajadores no pueden ni soñar. Esa izquierda pija que donde ve necesidad de los trabajadores y de la gente sencilla solo aporta frivolidad. Y mientras Iglesias abandona Vallecas para irse a una urbanización y a un chalet individual con piscina, los vecinos se tienen que ir de Vallecas por la inseguridad y por la intolerancia de gente como vosotros y vuestro gobierno. ¡Bravo, Santi! Mientras la izquierda pija usa el nombre de Vallecas para ponerle faldas a los semáforos, para colocar a manteros que no pagan impuestos en las listas, para talleres de deconstrucción de la masculinidad, para subvenciones con perspectiva de género, los trabajadores de Vallecas, de Madrid y de toda España tienen que padecer los narcopisos, tienen que padecer a los ocupas y tienen que padecer la inseguridad en las calles. Y nos dicen que son estos aislados. Sí, como aislados estos ladrillos, con uno de estos, un delincuente, hace unos días reventó la cara a un chaval que intentó no ser atracado. Un tiroteo de bandas latinas en Ciudad Lineal esta misma semana. Y una manada de 17 depravados abusando de una niña en el Parque del Oeste. Pero no habéis visto las caras de la manada del Parque del Oeste porque no son españoles. Son aquellos a los que traéis ilegalmente, a los que pagáis y a los que defendéis. Estamos aquí para defender y para prometer la prosperidad frente a la ruina, para decir que ya está bien de prohibir trabajar a los españoles, para exigir compensaciones a los que durante meses no se les ha permitido trabajar o se les ha limitado sus horarios, para decir que ya está bien de impuestos a los autónomos, de subir las cuotas a los autónomos en plena epidemia cuando no podían trabajar, para decir que no puede ser que los trabajadores en ERTE por tener dos pagadores tengan ahora que pagar más impuestos. Es posible recuperar la prosperidad, pero antes hay que librarse de este gobierno criminal, de este gobierno ilegítimo, de este gobierno de la ruina y de la muerte. ¡Gobierno criminal! ¡Gobierno criminal! ¡Gobierno criminal! Algunos de los que concurren a estas elecciones, y muy especialmente los que ahora nos rodean, quieren asaltar Madrid y convertirla en la Barcelona de Colau, esa Barcelona de la que cada vez se van más personas. Eso es lo que pretende el fantasma de Galapagar, eso es lo que pretende el anodino del Partido Socialista y eso es lo que va a provocar el puñal naranja, antes veleta naranja, pero que hoy solo ha demostrado su capacidad de traición y su capacidad infinita de cambiar de posición. En una misma semana estaban en el gobierno de coalición con Ayuso. En esa misma semana presentaron una moción contra Ayuso y en cuanto han elegido candidato han dicho que están dispuestos a apoyar a Ayuso con condiciones. No son de fiar. Votar a Ciudadanos es un auténtico peligro. ¡Bravo! Y hoy lo que hay que preguntarse también lo dirigimos a los votantes del Partido Popular. Que saben lo que va a hacer Vox con sus votos si no ganamos las elecciones. Ya hemos dicho a quién apoyaremos, negociando, por supuesto, nuestras políticas. Pero falta que el Partido Popular sea capaz de decir lo mismo, de contestar a esa pregunta, diciendo que si Vox gana en alguna comunidad, en Madrid o donde sea, está dispuesto también a capacitar una investidura. Vox no gana a nadie. Y eso no podrán decirlo ni siquiera los energúmenos que están aquí. Vox ha venido aquí a representar
a cientos de miles de madrileños. Vox ha venido a proteger Madrid del asalto comunista y viene hoy a Vallecas a decir: adelante, españoles de Vallecas, sin miedo a nada ni a nadie. Vamos a proteger Madrid del asalto del Sastra para el Galatador y de todos ustedes. ¡Viva Vallecas! ¡Viva España! Vallecas y los vallecanos no son estos totalitarios. Hoy estamos aquí para apoyar a nuestra candidata y para apoyar a Vox. El día 4 de mayo estaremos con su candidatura en las urnas, porque ella tiene que ser nuestra presidenta. Y vamos a llevar su programa electoral hasta el último rincón.